El barrio de verano está de fiesta porque volvió un templo pizzero, volvió Pizzería Burgio. Quédense viendo porque le voy a mostrar todos los detalles y por supuesto van a comer pizza. A simple vista me acuerdo que la fachada era distinta, eso cambió. La barra para comer de dorapa, acá te hacen las porciones al corte, te las cortan. Acá hay postres, muy linda la pizzería, la dejaron hermosa, ¿eh? Bueno, y acá está el salón, le muestro un poquito. Tienen horno a leña, y ahí está el salón, está la gente comiendo. Ahí están los precios, las pizzas grandes, chicas y por porción. Me pedí fugaceta, vainá y abajo está la musa, les muestro ahí. Vamos primero con la fugaceta, buena base de piso, masa aireada. Muy buena, me sorprendió un montón la masa, muy sabrosa. La cebollita es muy rica también, el queso también acompaña, me gustó mucho. Bueno, vamos con la musa, con la fainá, fainá arriba y la porción abajo. La mozzarella tiene algo ahí, entre la salsa, el perejil que le echan arriba. La masa es muy rica, muy sabrosa también. Cuéntenme en los comentarios si ya vinieron a Burgio, si vinieron en su pasado, si vinieron ahora que volví a reabrir. Es una pizzería histórica y estoy muy contento que haya vuelto.